Oiga, oiga, no, señora, no, está equivocada, sí, cuelgue, pero señora, le estoy diciendo que está equivocada, cuelgue, pero señora, que esto no es una clínica y aquí no hay ningún doctor, pero si usted fue la que llamó, cuelgue usted, mire señora, es usted un fastidio.
¿Aló? Pero señora, señora, otra vez usted. Pero si ya le dije que está equivocada. ¡Cuelgue! Mire, señora, es usted un fastidio, ¿ah? ¿Cómo culpa mía? Mire, es usted muy desagradable. Sí, muy desagradable. Mire, señora, ya le dije que esto no es una clínica y que aquí no hay ningún doctor. Así que cuelgue. Pues sí, porque yo estoy esperando una llamada muy importante. Y usted no me deja, así que cuelgue, cuelgue, le digo, cuelgue, 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 le digo, cuelgue, cuelgue. ¿Qué quiere? ¿Aló? Cariño. Ay, cariño. ¡Aló! Cariño, te escucho muy mal. Que se escucha lejos, muy lejos. Mira, cariño, insiste. Te digo que me vuelvas a llamar. Que me vuelvas a llamar. ¿Aló? Hola, cariño. Ay, cariño, por fin. Sí, sí, dime. No, no, no. Uy, sí. Era muy desagradable porque llamaban llamada equivocada. Llamaban llamada equivocada. Sí, cariño, sí, ahora te escucho muy bien. No, 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 no. Mira, es una suerte. Pues porque... hace 10 minutos que regresé a casa. Tú ya me habías llamado antes, ¿no? Ah, yo estaba afuera comiendo con Marta. Sí. Pues no sé, deben ser las 11:15. ¿Tú estás en tu casa? Pues entonces mira en el reloj de las... Ah, ¿ves? Lo que yo decía. Ayer por la noche... Ah, sí. Ayer por la noche me acosté temprano y como no podía quedarme dormida, me tomé una pastilla. No, cariño, una, te lo juro. Me dolía un poco la cabeza, pero después se me pasó. Como a las 9, sí. Y hoy, pues a ver, hoy vino Marta, almorzamos juntas. Yo salí a hacer unas diligencias y bueno, ya volví a casa. Oye... ya metí todas las cartas en el bolso. No, cariño, te lo juro, tengo mucho, mucho valor. Te lo juro, soy muy fuerte. Gracias, cariño, eres muy amable. Y después, a ver, después me vestí, vino a Marta a recogerme y eso. Ahora vengo de comer con ella. ¡Ah! Cariño, mira, perfecta. Estaba perfecta, muy, muy buena, perfecta. ¿Qué? No, cariño. Mira, parece eso, pero no lo es. Tú tenías razón, como siempre. Sí. ¿Qué? Adivina. No. Tengo puesto mi vestido rosado. Sí. Con el sombrero negro y el abrigo negro. No, cariño, todavía tengo el sombrero puesto, sí. ¿Qué? Pero, cariño, cariño, ¿tú por qué me dices una cosa tan fea? Pero si tú sabes que yo no tomo. Bueno, digamos que esta noche me tomé una copita para acompañar la comida, pero ya, te lo juro que... Sí, cariño, yo sé. Mira, mira, te lo prometo, te lo juro que... Cariño, tú eres muy bueno. Eres muy bueno. Y oye, y entonces, tú te quedaste en tu casa, ¿sí? ¿En qué proceso? Ay, cariño, no, en
ese proceso. ¡Ay, no! Pero mira, te voy a decir una cosa. No te tienes que cansar. Y si te vas a levantar temprano, pues mira, es mejor que te acuestes temprano. ¿Me lo prometes? ¿Seguro? Bueno. ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay, cariño! Creí que se había cortado la llamada. Mira, si se corta me vuelves a llamar, ¿eh? ¿Seguro? ¿Qué? ¿El bolso? Sí, ya te dije. Tus cartas y las mías. Las puedes mandar a recoger cuando quieras. Ah. No, cariño, mira. Un poco duro, sí, pero te lo juro que ya comprendo. No, no, mira, es completamente natural. Ay, pero no te disculpes. Además, aquí yo soy la estúpida. Sí. No. Mira, tú eres muy amable. Sí, tú eres muy amable, pero no, cariño. Yo tampoco me creía tan fuerte, te lo juro. Nah. Mira, tampoco me tienes que admirar. Me muevo un poco como una sonámbula. Me visto, salgo, vuelvo a casa maquinalmente. Tal vez mañana sea menos valiente. Sí. ¿Qué? ¿Que no? ¿Que no, cariño, que no? Mira, yo no tengo ni un asomo de reproche que hacerte. No, 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 al contrario. Siempre estuvimos de acuerdo en que íbamos a obrar con franqueza, ¿ah? Y a mí me hubiera parecido criminal que me dejaras así sin saber nada hasta el último minuto. Hubiera sido demasiado fuerte el golpe. Mientras que así, mira, así yo he tenido tiempo para acostumbrarme, para comprender toda esta situación tan difícil. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué comedia! Que yo te estoy representando a ti una comedia. Yo. Pero si tú sabes que yo soy incapaz de hacer una cosa así. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Yo? Muy tranquila, sí. Tú la oirías. Tú la oirías. Te digo que tú la oirías. Tú oirías si yo tuviera la voz de una persona que esté ocultando algo. No. Yo decidí tener valor y lo voy a tener. No. Pero permíteme que te explique. Pero cariño, mira, por más que lo sospeche uno, ¿ah? Por más que espere uno la desgracia, ¡zas! Siempre se cae uno de espaldas. No, cariño, no exageres. No, mira, a pesar de todo yo he tenido tiempo para acostumbrarme. Claro que sí. Pues porque tú tomaste la precaución de mimarme, de dormirme. No, no, cariño, no. Mira, nuestro amor avanzaba en contra de demasiadas cosas, ¿ah? Había que resistir, negarse 5 años de felicidad o aceptar los riesgos. Mira, yo nunca creí que la vida se fuera a arreglar. Yo estoy pagando cara a una alegría sin precio, sin precio. Pero ¿sabes qué? No lo lamento. No lo lamento nada. Nada, nada. ¿Qué? No. Mira, tú, cariño, tú te equivocas. Sí, tú te equivocas, tú te engañas. ¿Cómo que por qué? Pues porque yo tengo lo que he merecido, ¿ah? Yo quise ser loca y tener una loca felicidad. Mira, cariño, no digas eso. No, no digas eso, no te eches la culpa. Pues porque toda la culpa es mía. Sí. Mira, mira. Acuérdate de ese domingo y de la carta que me enviaste con carácter urgente. ¿Ah? Fui yo la que quiso venir. Fui yo la que te tapó la boca. Fui yo la que te dijo que todo me daba lo mismo. Pues porque todo me daba lo mismo. No, cariño, no. En eso eres injusto. Sí. Pues porque yo fui la primera en llamar. ¿Un lunes? ¿Cómo que un lunes? ¿Pero por qué dices que un lunes y fue un martes? Sí, un martes.
martes, el martes 27. Pues fíjate que yo me conozco todas nuestras fechas de memoria. Ay, no sé. Mira, no sé. ¿Y tu madre para qué? Pero mira, si ya no vale la pena. No. No sé, cariño, no sé. En cuanto a mí, no sé. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Mañana? Dios mío, mañana. Yo no sabía que era tan rápido. Mira, cariño, es muy sencillo. Mañana por la mañana tendrás abajo en la portería el bolso con todas las cartas. Y José solo tendrá que pasar a recogerlas. ¿Ah? En cuanto a mí, yo no sé. Mira, tal vez me quede aquí, o tal vez me vaya a pasar unos días con Marta, o tal vez me tenga que regresar a mí. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Cariño, perdóname, por favor, perdóname. Te lo juro que yo era fuerte, que yo no te quería molestar, pero en ti, sí, te lo prometo. Ay, cariño. Mira, tendrías que verlo. Está ahí. Está como un alma en pena. Con decirte que ayer se pasó toda la tarde entre el corredor y la habitación. Tenía las orejas tiesas. Escuchaba. Te buscaba por todas partes. Parecía como que me estuviera reprochando que yo siguiera aquí sentada y que no saliera a buscarte junto con él. No, cariño. Mira, a mí me parece que lo mejor es que tú te lo lleves. ¿Cómo que por qué? Pues porque este animal tiene que sufrir. Ay, no, cariño, no. Mira, no es un perro para mujeres. Yo no lo sacaría a pasear. Yo no me ocuparía bien de él. Así que a mí me parece que lo mejor es que se quede contigo. Además, a mí me olvidaría rápidamente. ¿Sí? No. ¡Eso! Mira, es muy sencillo. Solo tienes que decir que es el perro de un amigo. Él quiere mucho a José. Y yo le puedo poner su collar amarillo. Eso sí, déjame decirte que no tiene placa. Así que tú verás cómo te lo... ¿Qué? Pero cariño, no es... Está bien, lo voy a pensar, pero mira, ya veremos, ¿eh? Ya veremos. ¿Cómo? ¿Qué guantes? ¡Ah! ¡Tus guantes! ¡Tus guantes forrados! ¡Claro! Los guantes que tenías para conducir. No, no los he visto. Está bien, cariño. Voy a ir a buscar. Espera. Espera. Ay, cariño. Cariño, no los encontré. Sí. Te lo juro que busqué por todas partes. En la alcoba, debajo de todos los muebles, en todos los cajones. Y no están. Está bien, cariño. Mira, voy a volver a buscar con calma. Aunque yo estoy segura que aquí no están. ¡Cálmate! Sí, cálmate. Mira, está bien. Voy a volver a buscar. Y si por casualidad los encuentro, pues mañana por la mañana te los dejo abajo en el bolso, junto con todas las cartas. ¿Te parece? Oye, cariño. A propósito de las cartas, ¿tú las vas a quemar? No, mira, es que te quería pedir una bobada. Es que te quería pedir que si las quemas, a mí me gustaría que echaras las cenizas en esa cajita de concha que yo te regalé para tus cigarrillos y que a ti tanto te gustaban. Sí, yo sé que eso es una ridiculez, pero... Mira, cariño, perdóname, por favor, perdóname otra vez, te lo juro, pero... Yo sé que yo te había prometido, pero... Mira, cariño, es que a mí me gustaría quedarme con esas cenizas. ¿De verdad? Cariño.
cariño. Tú eres bueno, tú eres muy bueno, te lo juro. Oye, ¿y tú? ¿Tú estás en pijama? ¿Sí? Bueno, pero recuerda lo que te dije, que no te tienes que cansar y que si te vas a levantar temprano, pues es mejor que te acuestes temprano. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Pero cariño, yo te estoy escuchando. ¡Aló! ¡Que yo te estoy escuchando! ¡Ay, pero estoy hablando muy fuerte! ¡Ay, Dios mío! Mira, yo te estoy escuchando como si estuvieras aquí mismo en la habitación. ¡Vuélveme a llamar! ¡Te digo que me vuelvas a llamar! ¡Vuélveme a llamar! Por fin. Sí, ahora te estoy escuchando mucho mejor. Sí. Pero le parecía a uno que está muerto. Uno se escucha y no puede hacerse oír. No, cariño, te estoy escuchando muy bien. Incluso te estoy escuchando mejor que hace un rato. Aunque, ¿sabes qué? Tu teléfono resuena. No sé, resuena. Yo diría incluso que no es tu teléfono. ¿Qué? ¿De verdad? Bueno. ¿Sabes? Yo te estoy viendo. ¿Qué pañuelo? Ah, el pañuelo rojo. La cabeza inclinada a la izquierda. Las mangas recogidas. Con la mano izquierda, pues con la mano izquierda tienes el teléfono. Y con la mano derecha estás dibujando un sol, una casa, una familia, un perro. Pues sí. Mira, cariño, fíjate que yo tengo ojos en el lugar de los oídos, por eso. No. Mira, no. No. Mira, no me mires. Sobre todo, no me mires. No. Miedo. No voy a tener miedo. Pero mira, cariño, es que es peor que eso. Es que yo ya no tengo costumbre de dormir sola. Está bien, te lo prometo. Mira, te lo juro, pero... Pero mira. Es que evito mirarme. Ya ni siquiera me atrevo a encender la luz del cuarto de baño. Con decirte que anteayer por la noche me di de narices con una mujer vieja. No, cariño, no. Una mujer vieja, menudita, delgadita, con todo el pelo blanco y con el rostro lleno de muchas pequeñas arrugas. Ay, cariño. Mira, tú eres muy amable, pero es que eso es peor que todo. Pues sí, porque es que los rostros admirables son para las artistas. A mí me gustaba más cuando me decías, mira, mira esa carita feíta. ¿Y yo? Ay, sí, sí, querido señor. Pero cariño, cariño, era una broma. Te lo juro que estaba bromeando. ¡Ah! Mira que eres tonto. Pues sí. Menos mal que eres torpe y me quieres, porque si no me quisieras y si fueras hábil, este teléfono sería un arma horrible, un arma que no hace ruido, que no deja huella. ¿Pero cómo me dices eso? Yo, mala, pero Cari... ¡Aló! ¡No! Thank you.
Ay, José, buenas noches. ¿Sí? Habla la señora. Mire, José, qué pena con usted. Es que hace un momento estaba hablando con el señor y de repente se cortó la llamada. Pero, José, sí, hace un momento yo estaba hablando con él. Pero, ¿no? ¿Pero cómo que el señor no está? Que esta noche no vuelve a casa. Pero, mire, José, mire qué tonta soy, ¿ah? Yo estaba hablando con el señor, de repente se cortó la llamada. Yo estoy llamando a su casa y resulta que el señor me está llamando desde un restaurante. No, José, no le diga nada, sobre todo no le diga nada, ¿eh? Descanse, José, vaya. Que tienes mucho sueño y que te vas a acostar a dormir. Ay, cariño, fuiste muy bueno en volverme a llamar. Muy bueno. ¿Qué? ¿Aquí? ¿A mí? Nada.
Nada. No me pasa nada, te lo juro, nada, absolutamente nada. Bueno, es decir, lo mismo de hace un rato. O sea, nada. No, cariño, pero mira, es que se está hablando y hablando. Y uno nunca piensa en que alguna vez hay que colgar, hay que caer en el vacío y en la oscuridad. ¿Qué? Pues mira, cariño, te voy a decir una cosa. Yo nunca te mentí. Yo no estoy diciendo eso. Yo te creo. Yo estoy convencida de eso. Pero es que yo sí. Yo sí acabo de mentir. Aquí. Ahora. En este teléfono. Desde hace un cuarto de hora que te estoy mintiendo. Ya sé que no tengo oportunidad alguna que esperar. Pero el mentir no trae suerte. Y yo no te voy a mentir. Yo no te quiero mentir. Yo no te puedo mentir. Ni siquiera si fuera por tu bien. No, cariño, no es nada grave. Solo que mentí al decirte que tenía puesto mi vestido. No, no tengo puesto ningún vestido. ¿Por qué? Porque a fuerza de esperar el teléfono, a fuerza de mirar tu llamada, de esperar tu llamada, a fuerza de ir de un lado para otro, me estaba volviendo loca, loca. Pero ¿sabes de qué sí tenía ganas? Tenía ganas de salir a la calle y coger un taxi. Un taxi que me llevará hasta tu casa. Hasta tu casa, sí. A esperar. No sé, a esperar, qué sé yo, a esperar. Está bien, cariño, sí. Te voy a contestar a todo lo que me preguntes. Te escucho. Te lo prometo. Yo, aquí, no. No he comido nada porque he estado muy mal. Fíjate que anteayer por la noche me quise tomar una pastilla para dormir. Y pensé que si tomaba más, pues iba a dormir mejor. Pero también pensé que si me las tomaba todas, y encima me tomaba un trago, dos tragos, tres tragos, todos los tragos del mundo, pues iba a poder dormir. Sí, dormir, sin sueño, sin despertar. Estaría muerta, ¿me entiendes? Muerta. Y tuve un sueño y soñé lo que era. Y me desperté sobresaltada pero contenta porque era un sueño. Ah, pero cuando vi la verdad, cuando vi que yo ya no tenía mi cabeza en tu cuello y en tu hombro y mis piernas entre las tuyas. Ah, pero cuando vi la verdad, cuando vi que estaba sola y que yo ya no tenía mi cabeza en tu cuello y en tu hombro y mis piernas entre las tuyas, sentí que ya no podía vivir. Sí, cariño, estaba muy frágil y muy fría y ya no sentía latir mi corazón. Y tenía una angustia espantosa. Y como la maldita muerte tardaba en llegar, al cabo de una hora terminé llamando a Marta porque yo no tenía el valor para morir sola. Pero cariño, cariño, ¿para qué te iba a hacer venir a esa hora? ¿Ah? Eran las 4 de la mañana. Además, Marta vino con un médico que vive en su edificio. Sí, dijo que tenía fiebre. Más de 40. ¿Y sabes qué? Parece que es muy difícil envenenarse. Porque siempre se equivoca una de dosis. Perdón, cariño, perdón. Sí, el médico hizo una receta. Y Marta se quedó conmigo hasta esta noche, pero tuve que suplicarle que se marchara. Porque yo sabía que tú ibas a llamar esta última vez y tenía miedo de no poder hablar libremente. No, cariño, te lo juro que ya estoy muy bien. Sí, sí, cariño. Mira, no te preocupes, por favor, no te preocupes. Bueno, sí, tal vez tengo un poco de fiebre. Es que he estado muy nerviosa. Pero no te preocupes. Mira, yo me había prometido. No te preocupes, cariño. ¿Ves?
Mira qué torpe soy. Yo que me había jurado no darte inquietudes, dejarte marchar tranquilo, decirte hasta la vista, como si nos tuviéramos que volver a encontrar mañana. ¡Qué tonta! ¡Tonta que es una, qué tonta! Pero es que mira, se hace el difícil, el volver a colgar, el caer de nuevo en el vacío y en la oscuridad. Cariño, 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 creí que se había cortado la llamada. Mira, si se corta, me vuelves a llamar. Mi amorcito, mi amorcito, mi pobre amor. Mi pobre amor al que yo le he hecho tanto daño. Eso, habla, habla. Di lo que quieras, habla. Mira. Hace un rato me retorcía de dolor en el piso. Y ha bastado que tú hables para que yo vuelva a vivir, para que yo me sienta bien, para que yo pueda volver a cerrar mis ojos. ¿Sabes? Algunas noches cuando estábamos acostados y yo tenía mi cabeza en tu cuello y en tu corazón, yo te escuchaba la voz. Esa voz, la misma que te estoy oyendo esta noche a través de este teléfono. ¿Cobarde? No, cariño. Aquí la cobarde soy yo. ¿Sí? Porque yo me había jurado no darte inquietudes. No, no, no. Mira, en eso te equivocas. Pues porque tú no me has dado sino felicidad. Te lo repito, eso no es exacto. ¿Por qué? Porque yo sabía, yo sabía, yo me imaginaba todo lo que está sucediendo. Mira, ¿cuántas mujeres hay en el mundo que esperan pasar su existencia junto al hombre que aman? ¿Ah? ¿Cuántas? Y de repente se enteran de la ruptura, así, sin preparativos. ¡Wow! ¡Wow! En cambio yo sabía. Ah, pues fíjate que nunca te lo había dicho, pero una tarde en casa de mi amiga la modista. ¿Te acuerdas de mi amiga la modista? Pues bueno, una tarde en casa de ella había una revista con las páginas bien abiertas. ¿Qué? No. Últimas semanas juntos, por eso. Ay, cariño, mira, es completamente natural. No, mira, no me hagas mejor de lo que soy. Oye. Oye, cariño. Mira que hace rato estoy escuchando música. Mira. Te digo que hace rato estoy escuchando música a través de este teléfono. ¡Ah! ¡Los vecinos! ¡Ah! ¡Los vecinos! Pues ¿sabes lo que deberías hacer? Deberías golpearle la pared a esos vecinos e impedir que pongan música a esta hora. Los vecinos. ¿Sabes por qué tus vecinos han cogido esas malas mañas? Porque tú ya no tenías costumbre de dormir en tu casa. Por eso. No, cariño, mira. Es completamente inútil, ¿sí? No, pero Marta va a venir mañana con el médico. Pero si es muy buen médico, ¿para qué ofenderlo mandando a traer otro? No, cariño. Mira, cariño, te lo juro. Te lo juro, te lo prometo. La Marta te va a dar noticias mías, sí. Además, ¿sabes qué? Esta vez soy fuerte.
Sí, soy fuerte, muy fuerte. No, cariño, ahora estoy mucho mejor. Pero ¿sabes qué? Si tú no me hubieras llamado, yo estaría muerta. Sí, ya sé que esta escena es más intolerable para ti que para mí y que tú has tenido mucha paciencia, pero comprende que yo sufro. Además, este teléfono es el que todavía nos une a nosotros. Fíjate que anteayer por la noche me acosté con el teléfono en la cama. ¿Qué? ¿En la cama? ¿Sí? Sí, cariño, mira, ya sé que es una ridiculez, pero es que este teléfono todavía nos une. Además, llega hasta tu casa. Y yo tenía la promesa de esta última llamada. Y fíjate que tuve un montón de sueños. Fíjate que soñé que, por ejemplo, esta llamada era un verdadero golpe que tú me dabas. Y yo me caía. Y también soñé que este teléfono era un cuello que se podía estrangular. Pero también soñé que yo estaba en el fondo de un mar que se parecía al piso de tu apartamento. Y seguíamos unidos por el teléfono. Y en el sueño yo te suplicaba que no cortaras. Cariño, cariño, por favor, no cuelgues, no cuelgues, por favor, no cuelgues. ¿Ves? Son sueños tontos y se cuentan así. Ah. Pero en el sueño tenían vida y era horrible. ¿Qué? Porque tú me hablas. Mira, hace 5 años que yo vivo de ti. Que tú eres mi aire respirable, el único. Que me paso el tiempo esperándote. Creyéndote muerto si te retrasabas. Y muriéndome por dentro por creerte muerto. Y volviendo a vivir cada que entrabas por esa maldita puerta. Cariño, cariño. Y volviendo a morirme cada que te tenías que volver a marchar. Si ahora tengo aire es porque tú me hablas. Así que fíjate que no era tan tonto mi sueño. Pero mira, si cuelgas, lo cortas todo, todo. Sí, está bien. Dormí. Admito que dormí. El médico dijo, es una intoxicación. Y la primera noche siempre se duerme. Además, el sufrimiento es nuevo. El sufrimiento se soporta, el sufrimiento distrae. Pero lo que no se soporta es la segunda noche, ayer. Y la tercera, esta. Y estos minutos y los venideros. Y mañana, y pasado, y después. Y después, y después. Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Fiebre? No, no tengo ni pizca de fiebre. Y ahora lo veo todo muy claro. Tuve que haberte dicho mentiras y admitir que dormí y que tras el sueño venían los sueños y luego el levantarse, el bañarse, el vestirse, el comer, el salir. ¿El salir? ¿Pero el salir a dónde? Pero cariño, si yo no he tenido nada más que hacer que tú. ¡No! ¡Pero si yo siempre he estado ocupada contigo! ¡Pero Marta tiene su vida hecha, maldita sea! ¡No! Eso es como si le preguntaras a un pez que cómo piensa arreglárselas en la vida sin el agua. ¡No! Mira, te lo repito. Yo no necesito a nadie. ¡A nadie! ¿Qué? ¿Distracciones? Mira. Te voy a confesar una cosa que no es muy poética, pero que es la verdad. Desde aquel domingo y la carta que me enviaste con carácter urgente, yo no he estado distraída sino una única vez. ¡Una! Donde el dentista. Cuando me tocó un nervio. Sí, cariño, sola. Sola. Completamente sola. ¿Qué? Pero si ya te dije, ahí está, mira,
Hace 2 días que no se mueve de ese corredor. Quise llamar para acariciarlo, pero no quiere ni que lo toquen. Un poco más y me mordería. A mí, sí, a mí. Arruga el hocico y gruñe. Mira, te lo juro que este es otro perro diferente. A mí me da miedo. ¿Qué? ¿En casa de Marta? Pero si te digo que no quiere ni que se le acerquen. Con decirte que a Marta le costó un gran trabajo poder pasar por ese corredor para salir esta noche. No, Cari. Mira, sí. A mí me parece que eso es lo más pertinente, ¿sí? Es que mira, mira. Ya no se mueve, ya no come. Este perro da miedo. Y cuando me mira, a mí se me pone la carne de gallina. ¿Y cómo quieres tú que yo lo sepa? ¿Ah? ¿Cree acaso que yo te hice daño? Pobre animal. Pero mira, bien que lo entiendo, sí. Es que él te quiere, ya no te debe venir. ¿Y cree acaso que es culpa mía? No, yo no lo tocaría de ninguna manera, te lo juro. No, a mí no es que me quisiera mucho. Mira, ahí tienes la prueba. Pues sí, mira a ver si mandas a José. A José sí le seguiría. No, cariño, mira. Si no quieres volvértelo a llevar, entonces voy a tenerlo que meter en alguna parte. Pero es inútil que este perro se enferme. Oye, ¿y en tu casa? Sí, en tu casa no va a morder a los que tú quieras. Bueno, quiero decir, en tu casa no va a morder a los que vivan contigo. Pues cariño, claro que es un perro, es un animal, en eso sí que estamos de acuerdo. Pero mira, por más inteligente que sea, no puede imaginar todo lo que está sucediendo. ¿Qué? No, te lo juro que yo no me he desesperado delante de él. Pues no sé. No sé. Mira, tal vez Dios sabe lo que le está pasando, Dios sabe lo que le está sucediendo, yo no sé. Tal vez ya no me reconoce, o tal vez me tiene miedo. ¿Qué? No, cariño, no, mira, al contrario. Mira, acuérdate de la noche. La noche. Acuérdate de la noche en que le dije a la tía Juana que habían matado a su hijo. A su hijo. ¿Cómo se puso? Ella que es una mujer menudita y delgadita. Ah, se puso roja. Como un gigante rojo. Así, rojo. A su hijo. Me acuerdo que tenía manos por todas partes. Y me acuerdo que con su sombra llenaba toda la habitación. Mío, un gigante rojo el día que mataron a su hijo. Me acuerdo de eso. Y me acuerdo que da miedo. Da mucho miedo. No, cariño. Perdóname todo esto que te estoy contando. Pero justamente lo que intento decirte es que ese día, su perrita que estaba escondida detrás de la cómoda, de repente empezó a ladrar por todos lados, como si le estuviera ladrando a un perro gigante. A su hijo. No sé, cariño, no sé. Mira, yo ya no sé ni lo que digo. Piensa, por ejemplo, que una ya no es la misma. Piensa, por ejemplo, que yo hice cosas muy malas. ¿Te acuerdas de las fotografías? Pues las rompí todas. Con el sobre del fotógrafo incluso. Todo. De un solo tajo. Eso hasta para un hombre significaría un gran esfuerzo. Bueno, pues yo lo hice. ¿Qué? ¿Sí? Las fotografías que eran para el pasaporte. Porque ya no las necesito. Además estaba horrible.
No, cariño, no, no te preocupes. De verdad no la necesito. Mira. Yo tuve la suerte de encontrarte viajando. Y ahora no quiero tener la mala suerte de volverte a encontrar viajando. No insista. Fíjate que anteayer por la noche me encontré con tu amigo Henry. Y me dijo que si tú tenías un hermano y que si era su matrimonio el que se anunciaba. ¿Y cómo querías que me pareciera? Un aspecto bastante doloroso. Ah, pero yo le dije que no me he encerrado. Y le dije que tenía gente en mi casa. Ay, cariño, mira, no le busques tres pies al gato. Las personas detestan que uno las deje. Yo terminé por dejar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo no quería perder un minuto de los nuestros, por eso. Mira, cariño, que digan lo que quieran. A mí me da completamente igual. Pero ¿sabes qué? Hay que ser justos. Y es que nuestra situación es inexplicable. Porque a las personas se les ama o se les detesta. Y las rupturas son rupturas. Y ellos, todo, todo lo juzgan muy rápidamente. Y tú no les vas a hacer comprender nada. Nunca les vas a hacer comprender absolutamente nada. Así que tú deberías hacer como yo. Y que te tengan sin cuidado. ¿Qué? No sé, cariño. Mira, no sé. Creo que nos estamos hablando como de costumbre. Y de repente se me presenta toda la verdad. Cariño, cariño, mira, ¿para qué hacerse ilusiones, ah? Antes uno podía perder la cabeza, olvidar las promesas, arriesgar lo imposible. Antes uno podía convencer a los que uno amaba, abrazándolos, besándolos, apretándolos. Pero una mirada podía cambiarlo todo. Pero con este teléfono, lo que se acabó, se acabó. No, no, cariño. Mira que una no se suicida dos veces, no. Bueno, tal vez me tome una para dormir, pero te lo juro que ya. No. ¿Qué? ¿Un revólver? Un revólver. ¿Tú me imaginas a mí comprándome un revólver? Yo no sería capaz de comprarme un revólver. No, yo me estoy diciendo mentiras porque ya no tengo fuerzas para decir mentiras. Aunque tuve que haberte dicho mentiras, porque hay circunstancias donde la mentira es útil, sí. Si, por ejemplo, tú me mintieras para hacer menos dolorosa la separación. No, cariño, yo no digo que mientas. Digo que si mintieras, yo te creo, te lo juro, yo te creo. Mira, simplemente digo que si tú me mintieras, diciéndome, por ejemplo, que estás en tu casa y resulta que no. Cariño, no. Te lo juro que yo no estoy diciendo eso. Perdóname, perdóname, pero ¿pero por qué te enfadas? Sí, tienes la voz de una persona que está enfadada. Mira, sencillamente te estoy diciendo que si tú me mintieras por bondad de tu alma y que yo me diera cuenta de ello, te lo juro que yo no sentiría sino más amor y más cariño por ti, te lo juro. Cariño. ¡Aló! ¡No! ¡No, no, no! Dios mío, que vuelva a llamar. Por favor, que vuelva a llamar. Cariño, mira, simplemente te estoy diciendo que si tú me mintieras por bondad de tu alma y que yo me diera cuenta de ello, te lo juro que yo no sentiría sino más amor y más cariño por ti. Te lo juro, mi amor, mi amorcito, mi loco amor. Sí, yo sé que esto es más difícil para ti que para mí, pero entiende que yo sufro, que yo nunca voy a tener ese valor. Además, se tiene la ilusión de estar uno frente al otro y de repente se ponen cloacas, bodegas, edificios, una ciudad entera entre nosotros. Acuérdate de mi amiga Ivonne que se preguntaba, oye, ¿cómo puede pasar la voz a través de este teléfono? Oye, cariño,
Mira que en este momento yo tengo el cable del teléfono amarrado a mi cuello. ¡No! No, no pienses una cosa tan fea. Te lo juro que yo no sería capaz de hacer una cosa así. Simplemente es que yo sufro. Sí, yo sé. Perdóname. ¡Oye! Cariño, te quiero pedir una cosa. Te quiero pedir, puesto que ya mañana te vas. A mí me gustaría que no fueras al hotel al que solíamos ir tú y yo. ¿Aló? ¿Estás enfadado? ¿No? Pues no sé, porque las cosas que no veo no me las imagino. O si las imagino, las guardo por allá en un lugar muy vago donde hagan menos daño. De verdad, cariño, cariño, mira, tú eres muy bueno. Sí, eres muy bueno. ¿Qué? Nada. Iba a decir como de costumbre, hasta enseguidita. ¿Sabes qué? Yo tengo mucho miedo, sí. No sé, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. No, cariño, no, te lo juro, mira. Yo estoy bien y voy a estar bien, te lo juro, pero me lo entiendes, sí. Cariño, yo te quiero. Yo te quiero. Sí, ya sé que te tienes que ir, ya lo sé, pero espera. Pues entonces cuelga. A ver, cuelga. Cuelga, cariño, yo te quiero, cariño. ¡Aló! ¡No! 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 Cariño, no cuelgues. Dios mío. Cariño, yo te quiero, yo te quiero. Thank you.